es el presidente del Fondo de Inversiones, BlackRock. Ayudé en buscar una salida en el manejo de la deuda de Argentina con los fondos de inversión. Sí, ¿cómo lo hizo ahí? Me habló el presidente de Argentina, Alberto Fernández, que sabía que yo tenía buena relación con la RFIN, que ellos estaban buscando una negociación de su deuda y que ya tenían un dictamen de cuánto podían reconocer de la deuda de Argentina y que él quería cumplir, que no quería firmar nada y luego que se incumpliera con las obligaciones. Entonces que se aceptara la propuesta de ellos, que era en aquel entonces de pagar el 41% de la deuda, o sea, una quita del 59%.